No se puede eliminar, o sea, podemos hacer ese juego estadístico simplemente para, no para quitar importancia, sino más bien para demostrar la importancia que tienen estos nuevos delitos. Estos delitos a veces se pueden ver como cierta, con cierta simplicidad, pero la verdad tienen una afectación económica enorme en las familias, donde algunas familias reportan la pérdida de todos sus bienes, de todos sus ahorros a través de esos medios. Por lo tanto, no es un delito menor. El llamado de atención que hacemos a través de este informe es que, si bien el homicidio es actualmente el centro de atención y debe ser atendido de manera terminante por las autoridades, porque es el delito más grave, no podemos descuidar otras formas de delito que afectan a más familias y de manera cotidiana y grave a sus integrantes. ¿No es un delito, perdón, exclusivo de millonarios o que solo gente de plata lo va a hacer? No. Afecta a todas las personas y a veces, si atendemos a la proporción del ingreso que se afecta en cada caso, es un podríamos decir que es un delito de efecto regresivo, donde las personas a mayor pobreza, cuando les llega a afectar, les afecta de una manera más grave y se les dificulta más recuperarse.